DaFuckBo me ha compartido un spoiler oficial del episodio 74 con Elite Cameraman y hablaremos acerca de otros que han sido fanmates. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes. Dale click al botón de suscribirse con la campanita para activar la nueva animación de YouTube. Además, no te perderás los siguientes videos. ¡Suscríbete! También te invito a que te suscribas a mi canal secundario de Crossito. Ayúdame a llegar a los 50,000 suscriptores. ¿Podremos llegar a un like? ¡Dale me gusta al video para ver la magia! Hola, yo soy Cross y sean bienvenidos a un nuevo video. Hermanos, el día de hoy se tenía pronosticado, se tenía esperado que tuviésemos el primer spoiler oficial de Skibidi Toilet 74. Hasta el momento que estoy grabando este video todavía no sale nada, pero esperemos más adelante el día de mañana o bien más tardecito tengamos el primer spoiler. Recordemos que DaFuckBoom, los anteriores spoilers que nos filtró, que fueron estos que están viendo en pantalla del TV Man, del Titán Cámara, el Titán Bocina, fueron filtrados por ahí casi de la medianoche, 3 días antes de la salida del episodio. Así que habrá que estar muy atentos, tengamos fe. Y por supuesto quiero que en este momento revientes el botón de likes ahora mismo si ya quieres ver este nuevo episodio. Todavía no tenemos nada de información al respecto, no hay nada oficial excepto una cosa. El día de ayer Elite Cameraman, a través de su Discord oficial, publicó en la sección de general. Recordemos que en Discord puedes hablar con tus fans o con los miembros de este servidor a través de un chat general. Elite Cameraman y DaFuckBoom tienen una relación muy cercana y por supuesto DaFuckBoom le comparte spoilers o secretos a Elite Cameraman y por supuesto le ha compartido un pequeño avance acerca del nuevo episodio, por lo que Elite Cameraman nos dice en su servidor: "Tengo un pequeño spoiler secreto del que no puedo hablar, pero el episodio valdrá la pena la espera al 1000%. Es muy probable que DaFuckBoom le haya dicho a Elite Cameraman: "A ver, hermano, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Aquí tienes el primer spoiler oficial. Sin embargo, no quiero que hables acerca de ello. Puedes decir que lo obtuviste por parte mía. Sin embargo, no puedes decir nada al respecto hasta cierta fecha, quizá". Esto mismo pasó con el youtuber de habla rusa a quien le compartió este spoiler del que ya hemos hablado en anteriores videos, y 2 meses más tarde pudo filtrar esta imagen. Así que es probable que a Elite Cameraman le haya dicho lo mismo, que le haya dicho: "Tienes un plazo de silencio por tantos meses, tantas semanas", y es muy seguro, hermanos, que la próxima semana tengamos este spoiler de Elite Cameraman. No nos dio ningún otro detalle, ni siquiera nos puso un pequeño fragmento de la imagen ni nada, pero si Elite Cameraman menciona que este capítulo valdrá la pena la espera, hermanos, quiere decir que le dio un pedazo de spoiler bastante interesante. Y por supuesto, como ya lo hemos hablado en anteriores videos, este capítulo sí o sí tienen que verlo, no se lo vayan a perder. Así que, hermanos, ahí lo tienen. Ya DaFuckBoom compartió el segundo spoiler oficial con Elite Cameraman, pero todavía no nos los puede mostrar. Es muy probable que esta semana que viene tengamos ese primer vistazo al spoiler. Y por supuesto, ya nada más restan exactamente 6 días para que termine este mes, lo que significa que la siguiente semana tendremos el episodio. Se ha estado hablando mucho acerca de que DaFuckBoom lo publicará el día viernes 31 y por supuesto los spoilers estarán saliendo a partir del día lunes o martes. Todos estábamos esperanzados que saliesen esta semana, sin embargo, hermanos, desgraciadamente no tenemos nada, pero recuerden que la fe muera el último, así que habrá que estar muy atentos y recuerden que si sale un spoiler oficial lo tendrán aquí en el canal. Ya para finalizar con este video, hermanos, estuve haciendo una pequeña recapitulación de spoilers fanmates que no son oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido creados por la comunidad y por supuesto han sido difundidos a través de redes sociales como spoilers reales, y quise hacer esta compilación para que muchos de ustedes no se confundan, ya que me han llegado mensajes de: "Cross, este es un spoiler oficial. Cross, me encontré con esta imagen, es real. Cross, esto". Así que me tomé la tarea de poder traerles esta pequeña compilación de fanmates creados de spoilers
trailers, así que el primero que están viendo en pantalla es de Rai Studios, en donde podemos apreciar a la cámara Woman, que tiene ahí su lucecita en la parte de arriba, su cañón, y por supuesto se encuentra como si estuviese debajo de la tierra, como un hoyo, debido a que vean, está en la parte de arriba. Vemos también que está oscuro, como si apenas tuviésemos una batalla y todo el polvo de la batalla quedase todavía por ahí. En la parte de la derecha podemos ver al cameraman hacker. Realmente este spoiler se ve impresionante, me gusta demasiado, pero hermanos, es un spoiler fanmade y no es real, y es creado por Rai Studios. El siguiente que estarán viendo en pantalla de igual manera es de Rai Studios, donde podemos ver a este cameraman de destapacaños sin un brazo. También vemos al Dark Speakerman. En la parte izquierda vemos al hacker que está sentado en un baño, y en la parte de atrás vemos a Dafuk Boom. Este spoiler realmente se ve muy muy increíble, ha sido de mis favoritos, pero recuerden que es un fanmade. El siguiente también fue por Rai Studios. Este no me convence tanto, se me afigura un poquito a una imagen de Fortnite, pero podemos ver ahí a TV Woman con una cara bastante molesta, bastantes rayos como de Slurp de Fortnite saliendo de su brazo y de la parte de atrás. No sé, este spoiler no me gusta mucho, pero es otro que se creó. El siguiente es el que podemos ver, que es de Deer from Ohio, y por supuesto vemos la perspectiva de el Astro Toilet Emperador o Juggernaut, que le va a lanzar uno de sus rayos a este G-Man Toilet, y por supuesto esta batalla del G-Man contra el Astro Juggernaut. El siguiente spoiler es ahora la perspectiva de este G-Man Toilet peleando contra este personaje. Vemos ahí que le está lanzando sus rayos, realmente se ve bastante increíble, y a primera vista sí parece un spoiler real, hermanos, pero es un fanmade. El siguiente es creado por IDK1072, en donde podemos ver a este titán televisión con su espada, con una cara bastante extraña. En la parte de atrás vemos las estrellas, y bueno, no nos dice mucho, pero se ve bastante genial. El siguiente spoiler es hecho por Darius, en donde podemos apreciar a unos Skibby y Toilet bastante extraños, como si estuvieran con unas cápsulas que están sobrevolando. Vemos a este Skibby y Toilet con dos sierras, fuego, y por supuesto están listos para el ataque. No me gusta demasiado este spoiler, pero pues ha sido difundido también. El siguiente spoiler es este que están viendo en pantalla, que es hecho por D-Real Camera, en donde podemos apreciar a este Astro Toilet junto al G-Toilet como si estuviesen del mismo bando, que están listos para luchar. Me gusta demasiado, hermanos, pero desgraciadamente únicamente es un fanmade. Y el que más me ha gustado, hermanos, y se ve más interesante, son los de Mauser. Este donde podemos apreciar al cameraman que está señalando a alguien. A la parte de atrás está el Speakerman, y por supuesto vemos a un helicóptero en la parte de arriba volando. Y este es el mejor, hermanos. Aquí podemos apreciar a este cameraman que al parecer ha sido apuñalado, le han incrustado un palo, a lo mejor en una batalla ha quedado bastante dañado. Vemos algunos rayos y por supuesto tiene unas piernas robóticas, se ve bastante genial. A mi parecer creo que es mi favorito, junto con el siguiente, donde también podemos ver a este cameraman junto a este Speakerman, que se encuentran todavía en la base de los Toilet, y por supuesto también este, que donde podemos apreciar a los mismos personajes, pero ya el Dark Speakerman está con las piernas todavía destruidas, mientras que este está viendo hacia otro lado y vemos fuego en el fondo. No sé qué opinan ustedes, hermanos, creo que los de Mauser son los mejores spoilers que podemos tener hasta el momento, junto con los de Rai Studio. Así que, hermanos, ahí lo tienen, estos fueron los spoilers fanmade que se han estado difundiendo en la comunidad, así que si llegan a verlo en otro canal, en otro video, sepan que son filtraciones fanmade y que no son reales y se están haciendo pasar por reales, para que estén muy atentos. Ojalá que el día de mañana tengamos el primer spoiler o más al ratito, así que atentos del canal, porque este capítulo 74 se viene increíble y no se lo pueden perder, por lo que estén atentos del canal. Gracias por ver el video hasta el final, y recuerda que diario tendrá nuevo video sobre tops, secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Skibidi Toilet. Por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas este increíble contenido. Si te gustó el video, no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye.